Ok, wow. De repente 157 conectados. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy en casa, llegando de los ensayos de Mira Quién Baila, Univision All Stars. Un fuerte abrazo, agotado, con una cuenta de libras menos. Les cuento que quemo diario unas 2.200 calorías más o menos. Son ensayos muy intensos, de muchas horas. Pero estoy disfrutando de esto al máximo, una experiencia única, conociendo mucha gente nueva, como bailarines, coreógrafos, compartiendo con compañeros extraordinarios, como Jesús, Roberto, Víctor, María José, que lamentablemente pues se fue ayer, La Bronca, Lindsay, Aleida, un grupito que cuando estamos ensayando la apertura, el opening, que es el momento cuando estamos todos juntos, la pasamos muy divertido. Yo soy un tanto bromista y me gusta hacer mucho chiste. Y ellos me han comentado de que se pasa bien. Voy a ti, gracias. Bueno, recuerden que ninguno de los que estamos participando en esta competencia somos bailarines. Cada cual es profesional en su área. Es muy diferente bailar en una fiesta o ir a una discoteca. Que bailar en una competencia como esta, o sea, no es lo mismo bailar una salsa en un ambiente social que una salsa con coreografía, porque hay muchos pasos, hay muchas técnicas, el conteo es muy importante, contar para que todo vaya a preciso, ¿no?, y a ritmo, y más aún cuando tu pareja está haciendo esos pasos. La única forma en que coincidan los pasos tuyos como bailarín con tu pareja es contando, es la única forma. Dice aquí por acá, diviértete mucho, lo estoy haciendo, estoy pasando de maravilla. Cuando termine esto me voy a tomar unas vacaciones con la familia, con mi esposa y mis hijos. Ahí veremos que ya la pandemia esté un poquito más bajita, ¿no? Eso esperamos. Soy prima del gallo. Ah, el gallo, qué bien, el abusivo. Ese es mi hermano. Así es, contando. Lo que pasa es que uno no puede contar al tiempo que está bailando, sino que cuenta en la mente. Y le ha pasado a algunos compañeros competidores de que se han notado cuando están contando. Y los jurados están tomando mucho en cuenta las expresiones faciales al momento del baile. O sea, que uno transmita la lírica de la canción. Y a veces es un poquito difícil contar y ejecutar esas facciones que esperan los miembros del jurado, ¿no? Team Tony, ¡qué bien! Dice que te amamos, Tony, muchas gracias. Siempre que uno participa en una competencia como esta, en un reality, uno se da cuenta de que hay alguna persona que quizás a uno no le caiga bien, ¿no? Y he visto algunos cuantos haters por ahí. Y yo le creo que me muero de la risa, me río muchísimo. Me han dicho de que me van a enviar un frasco de aceite de culebra. que me veo tieso. Bueno, quizás me vi tieso en la primera gala, pero ya en la segunda como que me voy soltando, ¿no? Ah, me han dicho que soy engreído. Ese es mi personaje. O sea, acuérdense que uno juega mucho con situaciones en las galas y a mí creo que me queda muy bien eso, ¿no? Los que me conocen muy bien saben que soy una persona muy vaciladora, bromista, y es el Tony que hace tiempo no salía ante las cámaras por las entrevistas que he venido haciendo muy serias y muy sobrias. Aquí en la competencia pues me estoy sacando ese niño que hay en mí. Yo creo que son varios niños que hay en mí. Hay un daycare en mí, dentro. Y están saliendo en Mira Quién Baila. Una producción excelente. Felicito a todo el equipo de producción, a Claudia Letier. Me quito el sombrero, Univision está botando la casa por la ventana. Los números, los ratings muy buenos en las dos galas que pasaron. Y nada, seguiremos dando el máximo. Dice Tony, va muy bien, gracias.
Vas bien, Tony, sigue adelante. Lo que te apoyamos somos más. Gracias, gracias de todo corazón. Quiero agradecerle a mi amigo J Balvin, a Zion, a Arcángel también, que me enviaron esos mensajitos de aliento. Le pedí uno a Farruko, pero me lo prometió, me dijo que lo iba a grabar y no llegó. Pero para la próxima. A Johnny Ventura también, al Torito, a Milly Quesada. Muchos colegas que me han felicitado. Olga Tañón también me mandó un mensajito por Instagram. A Olga la quiero muchísimo. Y nada, yo espero que sí, que me pongan un merenguito. Pero yo quiero un merengue de los años 80. Yo no quiero el tipo merengue. No sé, quiero un merengue como lo que yo escuchaba en mis tiempos mozos en la República Dominicana. Algo del Mayimbe. Algo de los Kenton sería cool. Y yo ayudar en la coreografía de los Kenton, ¿no? Ojalá eso se dé. Compadre Pedro Juan, un Negrito del Batey. Soñar, soñar es la vida mía. Ah, y también ayer escuché una versión en merengue de la canción Santo Domingo, que fue un artista español quien la grabó, que dice: Santo Domingo, esta canción es para ti. Hay una versión que hicieron en merengue ahora buenísima, y me gustaría ver si me la pueden poner a bailar en la pista de Mira Quién Baila. Tony, cuídate. Ahorita dice, no voy a ni leer ese. 152, no, 162 personas conectadas. Esos merengues ponen a bailar a cualquiera. Sí, yo escucho todos los domingos. De hecho, le envío un saludo a Claudio. Un programa que pasa en León, en República Dominicana, se llama Merengazos del Domingo. Eso es fijo. Lo pongo en la mañana, nos vamos de brunch con la familia, en el carro voy escuchándolo. Terminamos de hacer el brunch y luego casi sigo escuchándolo, porque Claudio pone buenos merengues ahí que me traen muy buenos recuerdos de mi juventud allá en la República Dominicana, en mi querido Santo Domingo, donde estoy loco por ir de vacaciones. El área de Las Terrenas me encanta, Samaná. Inmediatamente pase esto de la pandemia, pues empaco con la familia para allá. A mis hijos les encanta el país y a mi esposa Amy, pues ni se diga, ella vivió allá un año y medio. Dice: los merengues de Bebeto. Ah, ok. Saludos a la familia. La cosquillita Juan Luis Guerra. Es que ese es muy rápido, ese merengue. Bueno, es un perico ripiado casi. El único género que yo le tengo respeto y que no sé cómo me vaya a salir es al tango. Le tengo respeto, pero no miedo. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que los coreógrafos también que tenemos en el programa son muy buenos. O sea, nos van guiando, son gente profesionales que han bailado con artistas de fama internacional y mundial. O sea, me quito el sombrero ante ellos, porque son muy buenos todos. Y muy buena gente también. Hemos hecho muy buenas amistades con las bailarinas que me ha tocado hasta ahora bailar. Ecuador. Ecuador es uno de los países que me falta por conocer de Latinoamérica. Me faltan dos, Bolivia y Ecuador. Me faltaba Perú, pero lo conocí con mi querida Pamela cuando hicimos el reportaje el año pasado por allá. Dice, no te lleves los comentarios negativos. De hecho, son los que nos ayudan a mejorar. No, claro. Yo los leo ahí y me río. Yo no le doy mente a eso para nada. Eso no me quita el sueño. Me comentaba también mi querida Francisca La Chapelle de que agarró mucho bullying cuando estaba en Nuestra Belleza Latina. Y eso es parte, ¿no? Eso es parte de esa emoción que se vive en una competencia como esta, como este tipo de reality show, ¿no? Tienes un gran compromiso, Tony, sigue creciendo. Ahí vamos dejando la casta en la pista. Sigue demostrando que eres made in Dominican Republic. Bueno, yo les voy a contar que en mi casa, cuando yo vivía en República Dominicana, no se hacían muchas fiestas, porque mis padres son cristianos. Yo también estuve, y todavía no, pues tengo el temor de Dios, pero no milito la religión como antes. Y en mi casa, pues no se hace fiesta. Donde sí se hace fiesta era en casa de mi tía Belén, que le mando saludos, que es la abuela de Kid DeWiz. Kid DeWiz es mi primo, es tremendo bailarín.
Y mi prima Lilian y Dania, pues bailaban muchísimo, ¿no? Y yo me quedaba viendo esos pasos y esos recuerdos, esa memoria en el subconsciente, como que están saliendo ahora y me están ayudando un poquito en esta competencia de Mira quién baila. Saludos desde Connecticut. Arriba, Tony, arriba. Muchas gracias de todo corazón. Me gustó mucho el saludo que me envió David Ortiz ayer. Me sorprendió con ese mensaje. Y son mensajitos que motivan a uno y le dan más fuerza para seguir adelante en esta competencia. Dios está siempre contigo. Gracias, así es. Amén. Saludo a mi esposa. Ahí le daré saludito a Amy. Saludos desde Boston, ahí estuve también el año pasado. República Dominicana también, arriba. Saludos desde el sur, desde República Dominicana, Barahona. Mi abuela materna era de Barahona. De hecho, yo no he ido a Barahona. Cuando pase la pandemia, voy a hacer una mochila, de mochila con Tony en la República Dominicana. Es algo que lo he tenido pendiente y no se ha dado. Pero lo vamos a hacer cuando pase la pandemia, recorrer el país, en tantos lugares bellos que tiene mi querida República Dominicana. Quien tiene fe no tiene miedo, así es. Saludo desde Canadá. Canadá, de hecho, Jamie, que es la bailarina con la que, valga la redundancia, bailé en la primera gala, es de Canadá. Y es excelente bailarina, wow. Yo no he visto, bueno, todas son buenas. Me ha tocado bailar con Sofía, con Luna y Jamie. Pero Jamie es un ciclón en la pista. Dice, no sé cómo el chef salió ganador, si lo vi como duro, pero bueno. Nah. Nada, esa es la decisión de los jueces. Yo quiero mucho a Jesús. Jesús tiene un gran mérito porque el día que falleció su mamá, a Jesús le tocó bailar. Y eso fue impresionante. Yo le he tomado un aprecio increíble a mi querido Jesús, y le reitero, no, en más sentido pésame. También con otro que he hecho muy buena amistad, con Víctor, y con Roberto también, con todos, son muy buenas personas. Me gusta más como bailarín tú que el chef. No, y este domingo tengo un duelo con Yomari. Yomari va a bailar, creo que salsa, y yo música disco. A ver cómo queda ese duelito con mi querido Yomari, que también quiere mucho a mi querida República, a mi República Dominicana. Yomari viaja mucho al país y allá lo quiere muchísimo también. Bailaste muy bien. Hola, saludos desde República Dominicana, gracias. Esta experiencia, este reto va dedicado a toda mi República Dominicana. Todo lo que yo hago en televisión, tratando de representar de la mejor forma posible a mi gente. Jefe, el avión, el avión. Cerca de mi casa hay un aeropuerto regional. Por aquí pasan muchos aviones, avionetas y eso. Dice Tony, un típico cae bien. No sé, te imaginas un merengue de Fefita. Y mira quién baila. Lo voy a proponer a ver si me ponen un periquito ripiado de la vieja Fefa. Que de hecho la vieja Fefa no me ha mandado ni un saludito, ni de buena suerte, ni nada. Así que si alguien está cerca de doña Fefa, me quedaría bien un saludito de ella para la buena vibra. Dice, vamos a mover esos pies, estamos en eso. Me siento honrada de que nos represente como dominicano. Gracias, gracias de todo corazón. A la chiflera. Tony, eres mi favorito. Qué bueno, qué bueno. Espero no defraudarles. Debería bailar un mambo. De Omega.
Dice aquí, Tony, sé que tú eres el que va a ganar. Yo no sé. La competencia está fuerte porque Aleida baila muy bien. A Jesús le ha ido muy bien con el jurado. Yo, en realidad, estoy disfrutando el momento y la experiencia. Lo de ganar, pues, me gustaría ganar, ¿no? Pero si no gano, como quiera salgo ganando, porque aunque no gane, estoy respaldando una fundación, ALPA se llama. Es una fundación que ayuda a enfatizar leyes a favor de la comunidad afrolatina en Estados Unidos. Y yo aunque gano o pierda, pues esos $5,000 le van a esa fundación. Pero como les digo, estoy gozando el momento, estoy disfrutándolo, estoy pasando de maravilla. Es una competencia. Si gano, chévere, pero si no, no es que voy a llorar tampoco. Me saluda Nancy Baeña desde Georgia. Saludo. Dice Tony, baila una bachata de Manny Cruz. Ah, mi buen amigo Manny Cruz. ¿Cómo no? Hola Tony, orgullo nuestro. Ah, dice que el traje del final lo tiene. Sí, no, la ropa que estamos usando en cada gala es una ropa diseñada a nuestra medida. Hay un departamento de diseñadores ahí en el mismo estudio, y durante la semana pues nos miden la ropa que vamos a usar tanto para el opening como para cada tema musical. Otro avión pasando, de hecho hasta los zapatos, todo. Yo llego en short los domingos, y ahí ya pues me tienen la ropa en el camerino para cada baile. Les cuento que por cuestión del COVID hay mucha seguridad. Cada vez que salimos del escenario, en cada baile desinfectan el escenario. Cada uno tiene su camerino, que es una especie de furgón con aire acondicionado, todo bien, bien chévere. Y hasta ahora el único que se ha contagiado ha sido Casper. Pero vamos bien, o sea, nadie más de la producción ni de los talentos que estamos participando en este reality se ha contagiado con el COVID-19. De hecho, yo estoy ya a punto de vacunarme. Ya mi esposa se puso la vacuna. Aquí en Miami está fluyendo muy bien este asunto de las vacunas contra el COVID. Y yo lo voy a hacer ya, por eso esta semana o la semana que viene. No lo he hecho antes porque no sé qué reacción pueda tener y me vaya a afectar en mi desenvolvimiento en el baile. Pero ya creo que lo voy a hacer pronto. Los dominicanos somos merengueros hasta la tambora. Bueno, me despido. Les envío un fuerte abrazo. Recuerden sintonizar siempre el Primer Impacto, que es mi programa. Todas las tardes a las 5, 4 Centro por Univisión. Y los domingos a las 8, 7 Centro, Univisión. Mira que en baile Univisión All Stars. Un fuerte abrazo, se les quiere. Y voy a tratar de hacer estos contactos más frecuentes. Casi no soy de hacer live, pero creo que debo hacerlo y tener esta conversación con ustedes, y quizás algún día sacar alguno en vivo para que conversemos y me hagan algún tipo de pregunta. Bueno, un fuerte abrazo, se les quiere. ¡Qué bien!